Hoy en nuestro programa Negocios en tu Mundo nos acompaña la ganadora de la Maratón de Emprendimiento, Claudia Londoño, gerente y propietaria del Spa Estilo Belleza Integral. Claudia, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar acá para contar mi historia. Claudia, cuéntale a todos los televidentes cómo surgió la idea de tener un spa. Bueno, Diana, la idea de tener mi propio negocio surgió desde muy pequeña. Siempre tenía ese sueño de ser independiente y cuando estaba estudiando, estudiaba por la tarde, trabajaba por la mañana, empecé a trabajar en una peluquería, la cual es estilo Belleza Integral hoy. Hace 11 años empecé a trabajar allí y hace 3 años la propietaria se cansó del negocio, tuvo pues ya su bebé, ya quiso hacer pues como su vida aparte y decidió venderme. Previamente Claudia nos contaba cómo pasó de ser empleada a empresaria. Claudia, cuéntele a los televidentes cómo fue ese proceso, sobre todo con sus compañeros. Bueno, Diana, el proceso no fue fácil porque pues pasé de ser la compañera a ser la dueña del negocio. Para ellos no fue fácil porque yo igual sí llegué a exigir porque quería ver resultados, porque quería, pues el negocio se había caído un poco, yo quería llevarlo a otro nivel, entonces empecé a exigirles a ellos más responsabilidad, mejor atención, mejor servicio, y de pronto lo tomaban a mal, como que pues esta que se vino a creer acá, si era la compañera, pero o sea, en realidad yo no los quería incomodar, sino que yo sabía, o sea, lo que yo les decía a ellos, si yo ganaba, ellos también iban a ganar. Al inicio de esta entrevista, Claudia, nos contabas que empleabas a mujeres cabezas de familia. ¿Cuál es la filosofía del spa estilo Belleza Integral y por qué es un lugar agradable para trabajar? Bueno, la filosofía de estilo Belleza Integral es apoyar a madres cabezas de familia para que no se sientan solas y se sientan seguras para sacar a sus hijos adelante. En estilo Belleza Integral no es simplemente llegar al trabajo, sino que llegan prácticamente, lo que yo siempre les digo, compartimos más tiempo entre nosotras que con la propia familia, porque estamos ahí trabajando todo el día, llegamos a la casa a organizar un poquito, a dormir y otra vez estamos al día siguiente juntas. Entonces es que ellas sientan ese apoyo de que allá pueden llegar no solamente a trabajar, sino también a contar sus problemas o sus tristezas, sus alegrías. Saben que siempre tienen un apoyo allí o en momentos de dificultad tienen, pues entre todas nos podemos ayudar y a sacarlas adelante en cualquier dificultad que tengan.